Chicos, patrocina el video de hoy CDK Offer. Podemos comprar y tenemos código de descuento del 30%, ahora del 30% para toda la comunidad Sumo. Su licencia de Windows 10 que es canjeable y usable y activable en Windows 11, Office 2016, Office 2019 y todo lo que quieran en la web. Gente, ponen comprar acá, tienen que estar logueados desde luego y el código de descuento es Sumo. Y pasan de pagar 18.97 a pagar 13.28. Gente, después se ponen la orden de pagar. Les sugiero que paguen con PayPal. Una vez que pagan con PayPal, les muestro cómo activar su licencia de Windows tanto en Windows 10 como en Windows 11. Para activar su licencia de Windows 10 o Windows 11, equipo o este equipo, botón derecho, propiedades, se van a cambiar clave de producto y activación. Le ponen cambiar clave. Pegan su licencia recién adquirida, le ponen siguiente, activar y en breve activan su licencia de Windows. Gente, recuerden que con la compra de estas licencias ayudan mucho al canal. Windows está activado y listo. Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Hoy vamos a traspasar la compu de Sumo, la compu que uso para trabajar acá, para grabar estas cámaras y todo, a este hermoso gabinete. Así que gente, nada, les cuento que este el modernito, este tiene review, aparte este gabinete, así que vayan a verlo. AX6B es el modelito, miren que, ahí está, que con eso, con el tilde, gente, ¿sí? Bueno, data por acá de este hermoso gabinete no tenemos, pero tiene video aparte, vayan a verlo, está buenísimo. No de esta versión, sino de, no de este gabinete propio que es nuevo, sino de otro que compré en su momento, ya se fue y todo. Así que como me gusta muchísimo y el de Sumo se me rompió el vidrio, nada, la gente de JCK me dio un... JCK es una distribuidora marplatense acá que trabaja muy bien. Es un local de la calle, tiene un montón de cosas. Son muy amigos, me atienden muy bien y me dieron la alegría de que lo tenían. Así que cuando lo tenían me dijeron, Leo, es tuyo. Fui a buscarlo, tenía una alegría bárbara porque me encanta. Me iba a comprar el otro que es AX8B, creo, pero es ciego. Adelante, también tenemos video en el canal. Me iba a comprar el otro que era la AX8B, una cosa así, pero el otro es ciego. Adelante, me gusta mucho más este que se ve en los fans. Bueno, la cosa que los chicos de JCK, muchas gracias, me lo dejaron re barato, recopado. Y voy a sacar, que allá lo veo, mi Aureox, que me salió horrible. Y nada, así que me salió malo porque los puertos USB andan mal, me volvió loco ese gabo. Así que voy a limpiar la compu de Sumo, lo vamos a pasar acá. Y vamos a ver cómo queda con la parte del frente que es todo video. Así que gente, los invito a pasar ese hardware y a dejar linda la compu de Sumo, vamos. Gente, vamos a empezar por el desarme que, perdón, pero me faltó una cámara, no sé por qué no grabó. Así que bueno, porque encima como esta máquina, que es la que graba siempre las webcams, etcétera, etcétera, estaba desarmada, tuvimos que capturar de otro lado. Así que al perder esta cámara, bueno, capaz que me quedó mal, qué sé yo. Después retomamos bien, así que van a ver el desarme, lo van a ver así con la cámara en mano, con la cámara del gimbal. Gente, EVGA, hermosa, EVGA 970 de 4 GB de DDR5, una hermosa placa de video esta 970 que me acompaña en todo. No he tenido problemas algunos, yo no la uso para jugar, pero juegan mis hijos acá, anda espectacular. Es una gráfica increíble y para todo lo que es trabajo, nada, más que bien, Bueno, miren esa gestión de cable, impecable, ¿no? Bueno, yo les cuento que yo sé que en casa de herrero cuchillo de palo, pero no, acá lo que no ayuda es el Gabo, El Gabo no ayuda para nada. El Gabo es horrible con el tema para hacer gestión de cables. Por eso este Gabo ya había estado al momento de darle aire. Porque, bueno, le fui anexando cosas y fui quedando así. Y además es un Gabo terriblemente... Me volvió loco, me volvió loco. No te deja hacer muy buena gestión de cables. No hay lugar entre la fuente y los discos. Bueno, etcétera, etcétera. Quedó mucho mejor en el laser, pero bueno. No me voy a acelerar, véanlo ustedes. No, bueno, nada, eso, resumen, no, el gabinete horrible, este gabinete horrible. Simplemente saben por qué lo compré, pequeño detalle, pero pequeño detalle, porque no consigo gabinetes con frente y era el único que me gustaba que tenía. Dos ventiladores para poner el frente y tenía para poner una grabadora de DVD y siete
y poner esa bahía de expansión con 7 USB. Y me van a decir, Leo, ¿para qué querés una grabadora de DVD? Bueno, hay veces no consigo driver y todavía vienen alguna plaquita, viene el driver en CD o alguna cosa. Bueno, la grabadora de DVD me ayuda a pasar, si bien tengo una externa, me ayuda a pasar. Y las bahías de los puertos USB, bueno, gente, conectamos muchas cámaras, muchas boludeces y se requieren capturadoras, etcétera, etcétera. Se requieren muchos portitos USB, así que esos que vienen además con la alimentación a fuente, no pierden la tensión nunca, me servía muchísimo esa bahía. Así que nada, por eso también la necesitaba. Así que compré este Aureox simplemente por el hecho de que tenía dos bahías, era mesh y a su vez tenía para poner dos fans adelante. O sea que era bastante bien refrigerado y tenía conservaba dos bahías de 525. Este completamente ciego, laser, pero bueno, lamentablemente es así. Ahora ya no se consiguen gabinetes prácticamente con bahías adelante. Y bueno, conseguí ese que les nombré ahí en JCK. Lo conseguí muy muy barato. Los chicos, aprovecho a decirle gracias a siempre a los chicos que me atienden de maravilla. A Juan, al dueño, también muchas gracias por todo lo que hacen por Sumo, por el canal, por todo. Así que muchas gracias. Me lo dejaron muy muy barato. Lo estaban liquidando. Y además era la versión que a mí me gustaba. Gente, bueno, ahí te le sacamos la Mother, que es una, si mal no recuerdo, tengo una Asus B450M2 con Falcon de 250, un Ryzen 5 2600, 16 GB de RAM, 2x8 en Dual Channel a 3.2 de esas T-Force. Así que nada, una máquina común y silvestre que para todo lo que uso, todo lo que hago, Photoshop, un poco de Premiere muy liviano. Bueno, he editado videos y tampoco he tenido problema. Capturar las cámaras, hacer los vivos, los streaming, todo. No he tenido un solo problema con este hardware, que es un hardware muy discretito. Así que cero problema. Gente, fuente Xeon de 600 watts con RGB, por supuesto, para más placer. Que obviamente ahí no se veía porque el PSU cover este ciego. Ahora en el laser sí se va a ver, ¿eh? Gente, estaba un poquito mugrienta ya mi máquina, ¿eh? Ya le hacía falta pegarle una limpieza, así que bueno, justo, vamos a cambiar el GAU. Discos, sí, señores, discos tengo bastante, siempre son 2 de 1 tera, ¿eh? Tampoco es que tanto, pero tengo bastantes discos porque tengo siempre un backup, una copia de seguridad en el otro, de algunas ofertas, de lo que le vendemos en Sumo, de datos de clientes. Hay veces sacamos los datos de los clientes y no solo quedan en los discos externos, sino que también lo bajamos a un interno como para tener dos copias de seguridad hasta que podamos devolver los datos al equipo y datos al cliente. Así que también esta se usa para eso, porque yo arreglo acá. Entonces, al arreglar, hay veces traspaso 50 GB de datos de algún cliente y lo tengo en varios lados a la vez, cosa de que no pase nada y no se pierda nada. Gente, estos ventiladores los tengo hace bastante, son Aerocool, también los conseguí muy baratos. Creo que el modelo es Air Force 12. Los tengo hace mucho, meten un buen caudal de aire, están muy, muy lindos. Muchas paletitas, son ideal para gabinetes, ¿eh? Ideal para meter buen flujo de aire en los gabinetes. Así que nada, en el laser me quedó uno sin conectar, que después lo conecté porque me faltaba un adaptadorcito, porque estos Air Force venían con un PWM y venían con un adaptador de PWM a Molex. Y obviamente los guardé todos, menos uno que lo tenía conectado a Mother y no pude encontrarlos, ¿eh? Pero había guardado tan bien los adaptadores, tan bien que no los podía encontrar. Después los encontré, obviamente, pero después de bastante tiempo, ¿eh? Los encontré y pude lograr hacer girar el último ventilador que lo puse arriba del todo, porque me iba a ser más práctico cuando encontrara el cable conectarlo. Pero bueno, esto es así, tengo un montón de cajas, un montón de cosas y al final aparecieron. De hecho, tenía un montón de estos adaptadores, pero montones. Y bueno, no los podía encontrar, ¿eh? Así que antes de comprar, porque no quería comprar, porque si bien son baratos, pero yo tenía como 10, ¿para qué iba a comprar? Así que bueno, en algunos estaban puestos, así que no tenía problema, los conectaba directamente a Molex, pero en otros no pude. Bueno, así es la historia de esto, ¿eh? Pero ya van a ver que por ahí en el final hay un ventilador que no gira, bueno, es porque justamente
me quedó sin conectar porque no tenía adaptador hasta que lo encontré. Bueno, gente, estoy centrando los Venti acá, estoy centrando porque tienen que concordar con la ventanita, porque la ventanita tiene como unas sombras ahí con el formato de los ventiladores. Así que, y como estos tienen corredera y además tiene posibilidad de poner ventiladores de 140, bueno, tiene como bastante lugar para todo, digamos, qué sé yo, ¿no? Así que, bueno, era un lío bárbaro central, va, lío bárbaro. Tenés que agarrar la tapa y te fijás dónde van, si los bajás, si los subís, porque tiene corredera. Porque, bueno, el de 120 queda más chiquitito ahí adentro. Los de 140, al llenar más, posiblemente sean más fáciles. Los ponés todos tocando unos con ellos, unos con otros y seguramente bien. Bueno, la verdad que es espectacular. Toma muy lindo aire de costado este gabinete. Lo tengo funcionándose bastante y muy bien porque este video tiene un tiempo filmado. Y les cuento que la verdad que al ser ciego adelante, porque es vidrio, no disminuyó bastante el flujo de aire. La verdad que lo mete por los laterales muy muy bien y por abajo. Sí, lo único que sí, al chupar aire solo de esos laterales, la tierra se concentra ahí. Así que hay que cada cierto tiempo limpiar la tierra de los laterales, ¿sí? La tierra, el polvillo, etcétera, etcétera. Pero la verdad que se porta bien, ¿eh? Es un lindo gabinete. Tengo un hardware discreto, nada de otro mundo. Incluso el Mirage 5 sobra para este Ryzen 2600. Sobra, pero recontra sobra. La EVGA, como no la uso para gaming, siempre está boludeando. Debe estar normalmente con 0 decibeles ahí. El ventilador bastante apagado. Así que nada. No. Todo más que bien. Es una máquina que nada. Yo no la uso para jugar, ya les digo. Y ven, ese cable tiene solamente para PWM y me falta el adaptador. Así que bueno, lo dejé igual conectado. Colocado. Y después cuando encontré el adaptador, listo, saco la tapa, digo, y ya está. Todos estos ventiladores traen la doble conexión. Pero bueno, a algunos les saqué el adaptador y pasó eso. Gente, vamos a poner los discos mecánicos, que la verdad que es fácil de poner. Uno va abajo y el otro va colgado en el medio. Está bueno porque también hay un ventilador hasta abajo que le hace circular aire, así que los mantiene bastante, bastante frío. Espectacular, me gustó el diseño del Acer. Muy, muy lindo, Gabo. La verdad que muy lindo. Ahora sí, no veo hace rato, no veo nada de estos gabinetes Acer, ¿eh? Vinieron una partida cuando se agotaron, ¿se acuerdan? Cuando no había gabinetes allá por el... Creo que fue el 2019, ¿no? No, bueno, no me acuerdo. No, 2020 fue. Y bueno, que no había nada. Y aparecieron estos Acer. Ahora no veo nada, nada de estos gabinetes. Ya no veo ni uno más dando vuelta. La verdad que me gustaron mucho. No solo por estética, sino por diseño. Son muy cómodos de armar cualquier cosa. Fácil de pasar cable, fácil de hacer gestiones. Muy, muy lindos, ¿eh? Tenían un precio bastante asequible, así que nada, me encantaron. Miren cómo quedan los discos. Espectacular porque le circula aire por el medio, así que espectacular. Si bien la parte que a veces se levanta bastante temperatura es la tapa de metal de este lado, pero bueno, le va a circular aire a todos lados, con lo cual está increíble. Yo tampoco es que le doy tanto uso a los discos, simplemente cuando copio algo o algo. Si no, obviamente tengo el disco, el Falcon, que trae su disipador y está en formato NVMe y lo tengo ahí puesto en la madre. Así que nada, esta máquina siempre tiene un uso tranca. Mi nena juega al Minecraft en esta máquina, así que poco uso tiene en gaming también. Más que probar yo alguna cosita o algo, nada más. Gente, vamos, ya está. Vamos a poner la fuente. Tenemos los discos, tenemos bastante, Ya estamos listos para tirar Madre Micro Memorias. Voy a poner solamente el refuerzo de corriente por ahí, ya sin después, no me olvido de conectarlo. Y bueno, nada, formidable. Vieron que las ventanas son hiper grandes, cómodas, sin ningún problema, pasa todo. Madre Micro Memorias, que les cuento una particularidad que por ahí les va a gustar mucho. El Mirage es un cooler que, bueno, a mí me encantó, no solo por la estética, sino porque cumple muy bien la función. De hecho, lo he tenido hasta en Razer 7 3700X y cumple muy bien la función de enfriar. Enfría también ese micro muy lindo de 65 watts de TDP. Pero lo que les voy a contar, la particularidad, es que siempre está limpio. Y van a decirle, oh, what? Bueno, está limpio siempre porque debe ser, ¿saben por qué? A mí me llama mucho la atención. Porque despide el aire de adentro hacia afuera.
Entonces, ahí es donde dicen ustedes, bueno, el Mirage este tiene una turbinita en el medio y el aire sale de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, como son normalmente todos los coolers de torre, que son push, digamos. Normalmente los tenés siempre con push, los tenés metiéndole aire a través de la rejita, a través del radiador, para poder enfriarlos. Bueno, este, al tener un principio al revés, yo lo noté después de bastante tiempo, que siempre que lo voy a ver está limpio. Digo, ¿cómo puede ser? Bueno, resulta que debe ser que se mantiene más limpio y debe ser, calculo, no voy a afirmarlo tampoco, pero estoy seguro que es eso, que se mantiene más limpio porque tira el aire de adentro hacia afuera. Así que, bueno, si bien en algún momento se tiene que meter algo del polvillo porque es inevitable, me parece que debe ensuciarse menos, muchísimo menos que el resto. Siempre lo veo limpio, les juro. Y estaba la máquina completamente mugrienta. Y el muy guacho siempre está impecable. Así que no, impresionante. Me gustó mucho eso del Mirage. Porque la verdad que está zarpado. Siempre que lo vas a ver, está limpio. Así que, no sé, manejate. Encima mantiene bien refrigerados los micro. Pues ya le digo, los probé hasta en un 7, en un Ryzen 7. Y formidable, lo mantiene re bien. Y encima es terriblemente bonito. Es de torre, entran casi todos los gabos. Y es terriblemente lindo, porque yo como no tenía una madre con ARGB, porque esta B450M2 es común. Como no tenía una con ARGB, le puse una controladora de esas Aerocool, la H66F, que vale 2 mangos y de pasada conecté la fuente. Y me quedó bellísimo, bellísimo por 2 mangos. La verdad que por poco quedó andando bien. Ustedes si tienen una madre con ARGB, lo conectan ahí, se acabó. Pero la verdad que impresionante. Me encantó que tenga esa particularidad. Y encima es fácil de cambiar la pasta térmica, todo. Así que nada, me encantó el Mirage, que les cuento que tampoco lo veo mucho. Ahora no sé por qué, no hay tanto en stock de estos Mirage, pero ahí sale la coproductora, ¿eh? Miren cómo sale con el espejito. Sí, miren que está mirando afuera por la ventana. Mira, vamos a aprovechar para chusmear, porque ella debería estar mirando ahí en la pantalla lo que filma. Y no, señores, está, miren cómo chumetea por la ventana, ¿eh? Claro, así salen movidos los videos. Así que cualquier cosa, le dicen a ella. No, ahí está prestando atención, miren. No, ahí, epa, está mirando ventana, está boludeando. Voy a poner un espejo así, la controlo, a ver qué está haciendo. Ah, por ahí estaba mirando la otra cámara, que yo no la mueva o algo. Porque como la otra cámara está atrás, mío, hay veces yo la muevo con la silla. Es una webcam y la muevo. Así que miren cómo la agarró mirando por la ventana, ¿eh? En vez de estar controlando la máquina, producción. Bueno, aprovechamos y le mandamos un beso a mi señora Andrea, por supuesto, que es la producción acá de Sumo Computación, señores, y la segunda cámara. Es la segunda cámara la que ustedes tienen, pobre. La siento horas ahí. Le digo, dale, firmá un ratito conmigo, quedate y charlamos de pasada. Y filmamos así, de pasada, los chicos tienen otra mirada. Qué bien, tener otra mirada, ¿no? Qué profundo. Tenemos otra cámara y otra vista del mismo ensamble, ¿eh? Así que espectacular. Muchas gracias a la colaboración. Totalmente gratis, desde luego, ¿eh? Nada de plata. Nada de pagar a producción. Bueno, totalmente gratis Pero de producción, gente, de producción, así que nada, nada de plata, esto tiene que ser ad honorem acá. Bueno, gente, déjenme un saludito, por favor, un saludito ahí, saludos todos en los comentarios abajo, saludos a Andrea y gracias por hacernos la segunda cámara, que ustedes agradecen siempre a mí y a todos, pero ella es la que hace la segunda cámara, así que hay veces no, hay veces la tengo, alquilo a alguien que ande por acá y le hago hacer la segunda cámara. O sea, a mí me falta el pacotillo. No tengo ningún pacotillo, ¿eh? Así que alquilo al que pasa. Al que pasa le doy la segunda cámara y filma ahí con el gimbal. Con el gimbal en mano. Así que bueno. Bueno, gente, saludos por favor en los comentarios, ¿eh? Por favor, para mi señora Andrea, le dejan un saludito ahí y le agradecen la segunda cámara. Bueno, gente, vamos a hacer una gestión de cables. Ahí ya tenemos bastante, ¿eh? Ya este Gabo nos deja pasar todo. Hermoso, hermoso. Ahí voy a poner la controladora. Y voy a conectar ese. Vamos a conectar ese Mirage 5 y nuestra Cylon D600
¿Eh? Cada que ya ven que yo recomiendo a veces la Asylum, porque y me dice, Leo, esa fuente que vos vendés, yo también la uso. Se ven en dos máquinas acá en mi casa tienen Aerocool Cylon. Una de la de mis hijas y otra es la mía, la de acá de Sumo, que tienen fuentes Cylon de Aerocool y están 24 horas prendidas, ¿eh? 24 horas prendidas. Así que, fíjense en que yo me andan bien, ¿eh? De hecho, he vendido 2 millones y medio de fuentes de estas y jamás, jamás de los jamás se volvió uno. Si bien ahora hay algunas últimas que me ha pasado que las noto un poquitín más ruidosas de lo que eran antes, como que levantan las más RPM de los ventiladores. Antes eran más silenciosos, de hecho la mía ni se escucha. Y ahora por ahí le han cambiado el diseño, por ahí están cambiando algo y las mantienen más con más RPM a los ventiladores. Me pasó con un par, pero bueno, que las siento yo más ruidosas. Por ahí es que, no sé, nuevo diseño o alguna cosa. Bueno, la cosa es que esta Asylum de 600 que yo tengo y la Asylum de 500 que creo que tienen mis hijas, nada, espectacular. Ningún problema, así que sí. Tengo fuentes de Aerocool y laburando sin ningún problema. En la otra máquina que tengo, que es la que uso para edición, en esa sí tengo una Seasonic de 650 y la tengo hace banda, banda de tiempo. Ahora ya ni la puedo comprar porque lo que vale una Seasonic, encima es 100% modular, una hermosa fuente. La tengo en esa máquina, la tengo hace banda de años y nada, que va a mosquearse, no se mosquea, pero para nada. Esa Seasonic son una maravilla. Gente, pasamos otra vez a poner la tapa. Ya lo tenemos. La tenemos que sacar ese nylon. Bello. Y bueno, nada. Tenemos la máquina hecha con gestión de cables. Todo espectacular. Así que nada. Me quedó un cable SATA que lo van a ver ahí libre. Pero bueno, después lo tengo que sacar por el otro lado. Pero básicamente acá está terminada la compu, señores. Básicamente. Así que la tenemos lista para prender. Corro los precintos del lugar, ahí está, y prendemos, señores. Miren qué bonita luz tiran esos ventiladores blancos. Ya sé que no condicen mucho con el RGB, pero bueno, los tengo. No voy a gastar en ventiladores hasta que no se gasten porque son hermosos y andan muy, muy bien. Y ahora sí, control remoto en mano, señores, y entre el Mirage y la Asylum tiran el resto del color. Miren qué bonito. Está adelantado, está con un poquito de velocidad, pero ya arrancamos las tomas épicas. Bueno, gente, y el micro se nos fue quedando un poco. Lo comparo contra un Ryzen 5 de dos generaciones después. Bueno, miren la diferencia. Encima es un APU, ¿eh? Pero miren la diferencia. La verdad que nuestro Ryzen 5 se ha quedado un poquitito. Acá tenemos Cinebench R23. Y sí, señores, lamentablemente se ha quedado un poquito. Si bien para mí, para el uso que uso todo, me sigue dando muchísimos... muchísimas satisfacciones. Y la EVGA, la 970, bueno, gente, miren el rendimiento
todavía anda cerquita de una 1650 Super. Tengo videos de esa placa, vayan a verlo. Hay infinidad de videos en el canal de esta 970. Todavía se la sigue aguantando muchísimo. Chau, gente. Muchas gracias por todo.